pasa? Me dicen que hay un loco gritando. Yo no, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le han ofrecido a Morando la hora de Majula. No. Y el tipo está que no entra en los zapatos. Y sí, lo imitó tanto que ahora claro, va a ser real. Quiero decir algo. Como lo mismo. Lucas está un poquito agrandado. Está un poquito agrandado. El éxito. Qué locura. Coincide. Me dice mi mamá, me llama, papi, te está criticando. ¿Qué le hiciste? Le digo, no. Se maquilla con cemento. Totalmente. Escucha, está agrandadísimo. El sí, tipo. Yo lo veo. Qué bueno que coincidís conmigo. Que no soy el único que lo ve. No, lo veo en el pase de la nación, que él está como. Sí, soy sí, mucho sí, más que esto. Sí, estoy, coincido. Muy bien. Coincido, Sagrando. ¿Lo viste? Bueno. No participo en el pase. No participo en el pase. O sea, que Sagrando, no participo. Viste nada. Que. Estoy en un rincón. Qué bueno que coincido. Perdió la humildad. Sí, mira por otro lado como vos, ¿tabes? Es un pichón de Feynman. Ah, porque estuve comiendo con Pagni y nos pareció que es lo mejor mantenernos al margen. ¡Ah! Hacete cargo. Otro Pagni. Otro más. Otro más. Carlitos me dijo hay que estar más. Es pan y agua van a quedar ustedes. Pagni tiene su propia señora. Sí, ¿viste? Claro, es estrella. Son distintos. ¿Vos viste que Pani debe ser el tipo más complicado para laburar del mundo? No, digo, ¿laburando? Escuchá, déjame terminar. ¿Estás escuchando? Sí, no, pero no. Es un chiste, Johnny. No hagas lo mismo que él de hacer así de cámara. Así cámara. O sea, yo no sé el director cómo lo puede seguir. Lo poncha. Gira. Y otro tema es Cristina Kirchner. Fíjate, es un ping-pa. Es que es tipo de las películas, ¿viste? Tiene muchos planos. Claro, vos sabés que el gran problema cuando actuás y cuando sos periodista es que el periodista mira la cámara y el actor no la tiene que mirar. Claro. Entonces el gran problema que nosotros, yo me pasa, que yo no la miro la cámara. Bueno, mira, yo no miro la cámara. Porque mirá la cámara y la cagás. Mirar a cámara es antiguo. La cámara que te siga vos. Es muy de político, viste, que le mira la cámara. Horrible mirar la cámara. Yo le dije a los muchachos del programa de la tele. Vamos a desestruir. Vos no mirás a nadie en la tele directamente. No, claro. Vos agarrás ahí. A mí lo que me gusta es. No sabes si hay cámara. Hago lo que puedo por esa plata. Vos mostrás la parte de atrás, que es lo que más le gusta a la gente, el sonidista. Y además que merece la gente que la muestre. Obvio. Ellos hacen el programa. Obvio. Son los grandes pilares, la risa de ellos. Es buenísimo, la risa de tu sonidista, no sé quién es. Todos saben. Grita, ¿viste? No, a mí me gusta cuando grita Jesse. Robert De Niro, ¿viste? Es muy cómico, está muy bien. ¿Quién es tu preferido de los tres? ¿Tenés un preferido? No, la verdad. Ninguno. No, y Levina. No. No, ¿cómo? Claro, no, no, ¿verdad? No, porque no está, porque está enfermo, pero ya. Pero ya el personaje de Levina es muy bueno. Muy bueno. Pero volvió a presencial. Ya volvió. No, está como está un Zoom. Tema sí, haciéndose unos análisis, pero ya bueno. No, pero es bueno tener un televisor con el tipo que sale y fuma. Nada, atrás, cuando lo achican es espectacular. Chao, voló Levina. No, desaparecen. No, papá, es rarísimo. Un tipo, viste, se mama, puma. Un vicioso y además no está en el canal. Es brillante. Sí, salió bien. Sí, escuchame. ¿A Carol Lozada la extrañás un poquito? No, te iba a preguntar. Está, de un lado Carol Lozada. Sí. De otro lado Amalia Granata. ¿Por qué no la convocaron a Gladys Florimonte? No. Pará, gran debate ese, ¿eh? Lozada, Granata. Si yo tengo que escuchar los audios. Gran debate. Si yo tengo que escuchar los audios de las dos. Se odian, ¿no? Pero no lo escuché. Pero son de Juntos por el Cambio las dos. Pero no lo escuché entre el peronismo. Pero compiten en el mismo terreno. Claro. Bueno. Pero ¿cómo defienden las mujeres el territorio? ¿Qué te parece? En todo sentido. No, pero vos sabés que los hombres se pelean y después se van a tomar café. Sí. Estas dos creo que si se cruzan en Rosario se matan. Cerrar pelo. Muy machirulo lo que estás diciendo. No, al contrario, muy feminista. Muy feminista. ¿Cómo defienden el territorio? Defienden mejor que nosotros. Sí. Yo te ayudo. No. Defienden no, mejor no. que nosotros, no, ¿no? Yo te lo juro por Dios. Sí. Yo creo que peleando en el Congreso. Buenísimo. Nos superan holgar. Bueno, de hecho tenemos 4 o 5 mujeres que pelearon por la democracia. Sí, claro. Emblemática. Ocaña. Carrió. Paula Oliveto, Silvina Martínez. No, son sí, mujeres. Claro. La otra mujer del sur, ¿cómo es la que? Zubik. Mariana. Tiene unos ovarios así grandes. Uh-huh. Y yo creo que las mujeres. Cristina. No... No. No me confundí. No. Pará. Cristina también. Los tiene a todos bajo la pata. Ah, eso seguro. O sea, como el líder seguro. El poder del... Para el mal, pero... Sí, bueno, pero... Pero líder, el sí. El poder del liderazgo de la mujer en la política. Estamos todos sometidos, olvídate. Los varones desaparecimos. ¿Viste? Están terribles porque yo veo a Caro o veo a Granata... Recién con una cosa, de una chanza, las cruzo, ¿no? Sí. Fabiola es la ¿Vos te definís como varón, Johnny?
No, me autopercibo persona. Se autopercibe koala, Johnny. ¿Koala? Él se cree que es un koala. Ni siquiera periodista. ¿Vos no viste el programa anoche? No. No. Yo decía esto de la X. Porque no te dejan entrar en Miami con la X. Con ese, con el documento, sí, con el pasaporte. Claro, claro. Tenés que definir M o F. Sí. Claro. Good morning, name. Roberto González. Sex, mujer. Sí. No, no puede entrar. Dice, oye, el chico. No, ex. Sí, ex. Ex. No, que ex, oye, oye, ex las bols. Oye, no. Chico, acá no entra. Claro. Porque son todos cubanos. No, name, Marta. Marta. Sex. No, acá no entra. X. Chúpame un huevo. Y ahí te autodefinís solo. Y ahí se pedía, te viene a buscar la policía de migración. Sí, vení, gracioso. Vení, vení. Oye, que yo en un viaje que hace muchos años... ¿Es solo acá esto? ¿En serio? ¿Es eso lo que decís? En algunos países. En algunos países, sí. En otros comen, tienen casa, auto. Nosotros acá tenemos la X. Escúchame. ¿Viste la foto ya? Ahora sí está oficial. ¿Cómo ha estado? No, porque había una que era trucha. Pero una, fake. La de Olivos te estoy hablando. Sí. Había una que era fake, que circuló el otro día, que estaba mal, se notaba que estaba. Ahora Guadalupe Vázquez la mostró en La Nación, es posta la foto. Sí, están, la tengo acá en la copia de Guadalupe, pero... Están todos, ¿eh? Sí, hay Alberto, mucha gente. Fabio, eso fue el día del cumple de Fabiola. El 14 de julio, espera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas. Ahora, yo tengo una pregunta. 11 personas. Yo tengo una pregunta. ¿Viste el reportaje de Alberto de ayer? Sí, en papel. ¿No te da vergüenza un presidente diciendo, dice que metía mujeres en la quinta? Sí. Eso no lo dice un presidente. Además, nadie dijo que... Vos fíjate cómo te... Primero, pero de amante. Decían que era amante mía. Después nadie habló de amante ni de mujeres. No. Ahora, si entran mujeres y hombres, nombramos a todos, los peluqueros, a todos. Sí, sí, claro. Quieren desviar la cosa para lo de la mujer. Pero escuchame una cosa. El 14 de julio, las reuniones sociales estaban recontra prohibidas. Claro. De hecho, el 13 de julio, un día antes... Ahí está la foto, mira. Esa es la foto que te digo. En La Nación. ¿Ves? Está Alberto en la foto. Fabiola, Sofía Pachi, que es la amiga de Fabiola. Nadie habló de amante del presidente. No. Emanuel López, amigo de Fabiola. Fernando Consagra, novio del amigo de Fabiola. Federico Abraham, estilista de Fabiola. Carolina Marafiotti, colorista de Fabiola. Santiago Basavilbaso, que no sé quién es. Florencia Fernández, Rocío Fernández y Estefanía Domínguez. La manicura, la que le hacen a la son todos amigas de Fabiola. La verdad, son todas amigas de Fabiola. Eso sin COVID no diría nada. Claro. Ahora, con COVID. ¿Sabés lo que pasa? Un día antes de esa foto... Kreplak dijo, está demostrado que los encuentros sociales son los espacios donde se producen grandes contagios. No se junten. No se junten. Lo dijo un día antes. Ahora, ahí no está Florencia Peña. No, este es el cumpleaños de Fabiola. No te enganches, Florencia Peña. Ah, que en esta no estás. Obvio. Dejá al psicólogo. En esta foto no saliste. El apoyo de tus hijos. No. Todo este daño que te causó el periodismo por decir que había sido la quinta. Claro. Bueno, vendió 24 entradas la película. Bueno, subió porque creo que estaban 13 la semana pasada. Lo malo es que el Inca no hay ningún retorno y el Inca es guita nuestra. Sí, sí, porque es el subsidio. Y claro, la municipalidad de La Matanza tampoco cobra un mango porque fue un fracaso. O sea, de eso discutíamos nosotros. Mirá, Alberto, toda esta historia empezó haciéndole creer a la gente que yo traía mujeres Olivos. Y cuando se dieron cuenta que la presunta amante, lo hice por Sofía, ¿no? Pachi. Era una persona que trabajaba con Fabiola, cambiaron. Y entonces el problema empezó a ser las reuniones que había en Olivos. Y se dieron cuenta que no había reuniones. No había reuniones. Mierda. No, menos mal que no había reuniones. Ahora te digo una cosa. Uno, dos, tres, cuatro. Vos imaginate todos los presidentes del mundo discutiendo el calentamiento global, claro, el COVID, la tercera ola, la robotización, 5G, claro. Y el nuestro explicando, dicen que traigo mujeres a la casa. es muy berreta. Es muy berreta. Pero en serio te digo, es muy berreta cómo ha la devaluación del presidente, de terrible. La figura presidencial. Además, la postura de esa nota, abierto de pierna, tirado así en la butaca con la panza, realmente... Ese es el estilo de la nota. Pero, bueno, pero no, pero, no. No. El presidente tiene que guardar estilo siempre. Pero digo en serio, ¿no? Sí, sí, no, obvio. Me parece que un presidente no puede decir, dicen que te no te metas, no digas nada, no contés. Mira, Daniel Haddad, uh-huh.
vamos a prender un sirio. Sí. Cada vez que a mí me mataba Pergolini, Beers. Destruía. No contestes. Yo creo que en la vida. Yo coincido. A alguien le ha pegado más que a mí Pergolini. A vos te daban, sí. Sí, a mi viejo también. A tu viejo también. Sí. Éramos un número opuesto. Sí, pero estaba bien, ¿no? La crítica. ¿Eh? Era buena, estaba bien la crítica. Bien dada. Nunca no. Todo está bien. Yo creo que hasta yo ni lo dateaba, ¿eh? En el caso de Mauro estaba bien. En el mío. Amarillista. Vos y Mauro, dos amarillistas. No, pero. Y Feynman también era el número opuesto. Y cuando yo tenía el micrófono con 55 puntos de rating, no esta mierda que hacemos acá, 55 puntos de rating, yo le decía hoy a Pergolini lo destruía. Un día sé con qué lo destruía, pero con una frase que era entre vos y yo hay una delgada línea blanca que nos separa. Golpe bajo. No. No, golpe bajo en el nodillo. Bueno, que sabiendo que vos no. Dura, podés, ¿eh? Muy, muy fuerte. Muy fuerte ahí. Y yo juego fuerte. Sí. Que no podía contestar. ¿Querés ser mi amigo, David? Sí, a vos no nos peleemos nunca. Pará. Él también jugaba fuerte. Así un personaje complicado. Sí. No, ¿sabés qué pasa? Era un dibujito, recordémoslo. Claro, además te agarraban tres pibes. Tres pibes. Mirá qué fácil. Mirá si lo hacemos nosotros en la tele. Sí. Tres pibes sentados y aparecía Morando. Y le empezábamos a dar. No, palo, ridiculizarlo. Ah, pasa palo. Que editado somos todos ganchetes. Claro, somos todos vivos, ¿viste? Somos. Andy también, era una época del país que Andy también. Todo editadito y éramos todos cool, éramos todos de negro vestido, éramos cancheros. Sí. Ahora ya pasó eso. Mirta imprimió una frase barra, memorioso. Sí. Uno no es rencoroso, pero a mí Andy me invitó al programa y dice, ¿por qué Babi no quiere venir? Porque te acordás cuando Babi no era nadie, que era más fácil pegarle a Babi que a Menem. Bueno, me lastimaron mucho porque mis hijos lloraron mucho. A nadie le gusta, te atacan con lo físico. Yo te lo puedo contar desde el otro lado, desde el lado de los hijos te lo puedo contar. Por eso, por eso. Era duro el personaje, yo me acuerdo, era duro. No, pero era duro porque venían. Porque lo construyeron ellos. Bueno, pero. Y sí, después. Sí, sí, no pero y no sos, la verdad que no sos amigo. Y hoy, si a Pergolini le pasa algo. Ahora, vos estabas hablando, perdóname, ¿no? Pero vos hablabas de. Que Adá te enseñó a no contestar. Sí. Ahora, no contestás, pero das bola. Porque escuchás y se te duelen la crítica. Pero el que diga que no le duele la crítica es un idiota. Claro. Sí. Hay que tratar de que no. No. Depende. Yo creo que el tenor del dolor está en función de la identidad que le das a la persona que te agrede. Mi hija la vez pasada decidió hacer política. Las cosas que le hicieron. Sí, yo sé. ¿Entendés? La destrozó. Pero, no, pero vos sabías que iba a ser así. Pero ella no. Entonces bueno, le dije, ¿no lo avisaste? No, pero por más que te avise, cuando vienen los palos. Y además, por más que lo sospeches una vez que te pasa, es muy duro. Tu viejo a vos te avisó. Pero sí, bien. Mi viejo me vivía diciendo: curtite, nene, curtite. Te van a pegar, te van a dar con todo. Y yo, ¿qué trato? ¿Viste? No, además, viste que vos tenés una familia. Mi mujer me dice: ¿y por qué dijeron eso? No te puedo explicar. Claro. ¿Pero por qué le contestaste eso? Claro. No te puedo contestar. Esta es una guerra privada, es una guerra de agente secreto, guerra fría, entre lo que te dice y lo que contesta. La familia no entiende. No hay que contestar. Y además, la familia se preocupa y le duele. Y además te da mucha vergüenza cuando después de un Pergolini o de un Beers, que eran graciosos en 6, 7, 8, vas al supermercado y algunos dicen, ¿cómo te dieron, O sea, eso es feo. ¿Entendí? Claro, Mire, te llaman, se te llena el teléfono. Che, te mataron. Claro. Hasta que te acostumbres y te cagás de risa. Sí, ni ves quién te mató. Y no te importa. Está bien, pero esos son años. Es que a veces daña porque el personaje lo muestra más que a vos como persona. Te lo muestran mal, entonces te lo repiten. A mí no conocen la persona. A mí nadie me conocía como persona. Y bueno, por eso te digo. A veces ¿sabes qué? Lo peor, iba a una fiesta a algún lado y dice, ay, no sos como parece. Claro. Y la verdad que no. A mi viejo le hicieron eso también. Claro. La fama del guacho, hijo de. Y toda. Tu viejo al final era un divino. El padre no, porque ahora. Pero el padre yo me peleé mil veces, pero éramos como dos viejos, con todos me peleé los viejos. Sí, sí. Pero. Vos te mataste. Sí, era un dulce. Era un dulce, como Ventura. Sí, Ventura es un dulce. Son personajes de la que tele. Se construyen. ¿Por qué no salís y aclarás? No, papi. Y, no hay que salir de esto. Es lo mismo que sea, papi, no hay que salir a aclarar nada. Claro. Olvídate. Vos laburás de esto. Claro. Si hacés de la momia, después no digas, en medio de la pelea, creo que soy bueno. El mago no cuenta los trucos. Ahora, hay una cosa que tenía el padre de él que me enseñó, ya me voy. Y teníamos casi todos los viejos de la misma generación. Yo era más joven, pero vengo pegado al papá más que a Johnny. Era, ahora, después cuando lo aprendés, sos como los chinos.
hacé lo que quieras, decime chino pelotudo todo, pero el misil lo tengo acá, el botón rojo, la vuelta. Y en el momento lo apretás, el botón. La vuelta es terrible, era como la delgada línea blanca. Mirá que son dos palabras. Es tremendo. Sí, son tremendo. Dos palabras y quedate culo para arriba. O sea, hacete el banana. Algunos les pasó ahora, que chocaron, estuvieron toda la vida gastando, chocaron la Ferrari. Y cuando chocás. Ahí duele, ¿no? Quedaste solo. Dice, tengo el matafuego acá, pero ¿sabés qué pasa? Me duele el brazo para levantarlo. Vamos a pedir un café ahora. Chao. Cafecito. Chao. Chao.